lo juro que te voy a quitar a Santi. ¿O tú qué crees, Herminio? ¿Que yo te voy a dejar seguir actuando a tener la familia más unida del mundo, la familia más feliz? Pues no, ¿sabes qué no? ¿Dónde está Santi? ¡Santi, mi amor! Cindy. ¿Dónde está Santi? ¿Dónde lo tienes metido? Santiago está con Cristian. Sabes perfectamente que tenemos un calendario muy organizado para ver quién está con Santi. Si estuvieras al pendiente, tu hijo lo sabrías, ¿o no? Es que te voy a decir algo, ¿sabes qué? Ustedes no van a ser felices. ¡Ay, lo siento tanto! ¿En serio? Porque ustedes con su supuesto romance le han hecho daño a tanta gente, pero a tanta gente, Herminio. Una pequeña aclaración, Cindy. ¿Qué? Es que lo que hay entre Maya y yo no es un romance. Somos una familia. Bernarda es... Bernarda no tiene nada que ver en esto, mi amor. Por favor, te ruego que te vayas de mi casa. No me voy de tu casa. Oye, Cindy, por cierto, ya pasaron varias semanas, ¿no? ¿No te parece que ya sea justo que don Rafael sepa la verdad? Eso no te corresponde a ti, ¿sabes? Es que no me parece bien que mi mamá siga sin saber que Santi es hijo de Cristian. Así que, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Herminio, por favor, no le digas nada. En serio, te lo pido. Por favor, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Pero no en este momento, donde mi papá se llegue a enterar de esto. O sea, me quita el taller. Me lo quita y tú sabes que eso es lo que yo más amo en la vida. Por favor, te lo pido. Por favor, Herminio, unos días más. Te estoy dando la oportunidad de que tú se lo cuentes. Pero si no lo haces pronto, lo hago yo. No cambia, ¿eh? Te odio. Y a ti también. ¿Y saben qué? No van a ser felices, ni crean. Porque yo no me voy a quedar con las manos atadas. No faltaba más. Van a ver la venganza de sí. No van a ver. Ay, Dios mío. Mi amor, perdón. No entendí por qué no me dejaste decirle que Bernarda es nuestra hija. No sé, mi amor, tal vez es mi instinto de madre. Si le decimos a Cindy que nuestra hija es Bernarda, tal vez le haga daño y yo no quiero que le pase nada. Perdón, tienes toda la razón. Y te quiero decir una cosa. Mientras yo esté vivo, Cindy jamás va a ser una amenaza para nuestros hijos ni para ti. ¡Mi amor! ¡Hola, preciosa! ¡Ay, para acá! Ve por el oso. Ve por tu amigo el oso. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ve, mi amor, trae tu osho. ¡Ay, qué precioso! ¡Virgen Santísima! No pasó nada. ¡El oso! ¡Ay, no pasó nada! ¡No pasó nada! Llevo semanas sin saber de Frida. Ahora sí creo que ya terminamos para siempre. Lo dices como si me importara. Oye, ¿qué hora es? ¿Ya son las 12? Sí. Perfecto. Por fin llegó el día, Rodolfo, por fin. ¿El día de qué? Es el día nacional de los trilobites y voy a un congreso, ¿eh? Para concientizar. No, a ver, tú no te puedes ir a ningún lado. Otón dejó una montaña de trabajo por hacer. Bueno, y tú te vas a ocupar de ello y vas a decir que yo te ayude. Así que no me vengas con tonterías. Ah, y de hecho te prohíbo que le digas a nadie que me viste con estas fachas. ¿Entendido? Federico, no te puedes ir. ¿Papá? Sí. Federico, yo no puedo solo con tanto trabajo. Al congreso, sí. No, llego yo creo como en 20 minutos. Claro. Ajá. Pues ya he salido con Ferney ya 4 veces y nos hemos visto casi cada fin de semana. Son novios, se gustan. Se besan sus bocas. Ay, bueno, fuera, Rufina. Eso solo pasó una vez. O sea, solo nos besamos una vez. ¿Por qué? ¿Besa mal? Le apesta la boca. Algo malo debía de tener porque así nada más guapo y ya, ¿no? Obvio no. No sé qué le pasa, pero si no se pone las pilas, se va a quedar con las ganas porque yo me tengo que regresar a Inglaterra pronto. Me dices que te vas, que es el final, pues vete. Ya sabes que con esto cambiarás tu suerte. A ver, ma, ¿y tú cuándo piensas regalarle al mundo ese demo que grabaste de la Flor del Norte? No, nunca. Nunca. Ese secreto me lo guardo para mí. Yo no pienso volver a sacar un demo como La Flor del Norte. Se acabó. ¡Mamá! No, se acabó. Ay, a ver. Ay, mira. Me dice Otón que escuche la radio. Déjame ver. Aquí está. Así es el lanzamiento de un nuevo tema de La Flor del Norte. Y no se confundan, este tema no lo canta Amanda Bandida. Ella está totalmente fuera del mundo de la música banda.
Esta es la única e inigualable Flor del Norte. Bueno, Antonia, ¿lo oíste? Sí, Otón, ya lo escuché. Ahora me pregunto, ¿cómo es posible que hayas mandado ese demo? Pues sí, le di permiso a Machul. Bueno, finalmente yo pagué el demo, puedo hacer con él lo que quiera. Pero a ver, dime, ¿qué es lo que pretendes, eh? ¿Cómo pude ser tan tonta de creer en tus mentiras, por Dios? No, bájale a tu rock and roll, que la quiero cantada en banda. Yo jamás te mentí. ¿Ah, no? ¿Y qué es lo que quieres? Ya sé. Quieres sacar ventaja, ¿verdad? Ventaja de nuestra sociedad, porque te conozco, Otón. No. Antonia, me ofende que después de todo lo que hemos pasado, sigas desconfiando de mí. ¿Y por qué no debería hacerlo? A ver. No, lo estoy haciendo porque tu mundo es la música y mereces estar eternamente en el escenario. A ver, Otón, te aclaro algo para que lo recuerdes. La Flor del Norte soy yo. Y soy yo quien decide por ella. ¿Cómo está eso de que tú eres la Flor del Norte? Santa cápsula bendita. Mírala nomás. Ay, la Cindy. Sí. Mira nomás su primera comunión. ¿Tú te imaginabas cuando grabaste esto que un día me ibas a hacer sentir como si yo hubiera estado ahí? No. Bueno, si quieres, luego te pongo la de sus 15 años. Ay, uy, sí. Esa es fenomenal, ¿eh? No, hombre, le grabé todos los preparativos. Se puso a seleccionar así todos los muchachitos de la cuadra a ver quién era su chambelán. Y tenía colas y colas, de, ¿no? El taller daba la vuelta, así la gente, ¿no? La Cindy se cuenta que la puedo ver. Ay, ¿cómo es la vida? ¿Y por qué no le dijiste a Rogelio que viniera? No. No, pues él tiene sus cosas, su vida, ¿no? Y este es un proceso que yo tengo que vivir sola, pues, ¿no? Sí, no, te entiendo.